Elisa, usted tiene que ingresar al administrador de la impresora y eso lo hace a través de este botón que se llama menú sistema contador. Entonces, lo oprime y le aparece ese menú. Con esa tecla baja y selecciona sistema red y le da OK. Aquí le pide el nombre de usuario y la contraseña. Entonces eso lo tiene que ingresar a través de este teclado numérico. Pues primero tiene que ingresar el usuario. El usuario es el número 3500. Para ingresar este, usted tiene que ir presionando la tecla que tiene el número 3 hasta que salga el número 3. Luego le da con esa flecha para que usted pueda seguir con el siguiente. Entonces sería 3000 y sigue. Y tiene que escribir 3500. 3000 espacio el 0. Otra vez espacio. Cuando ya lo tiene, le da OK. Baja contraseña, le da OK y la contraseña es el mismo número que acabo de escribir. Pues tiene que volver a escribir 3500. Y luego presiona esta tecla para iniciar sesión. Aquí ya está en ese menú. Lo que tiene que hacer es configurar de red, la primera opción. Entonces presiona ahí encima, le da OK y le dice configuración TCP/IP. Aquí ingresa a la configuración IPv4. Y tiene que dirigirse a donde dice dirección IP. Aquí, como usted nota, tiene la dirección IP de aquí de la empresa, pero usted tiene que poner la de allá. Entonces yo le envío ese número ahora y es lo mismo, usted se ubica en cada uno, le da OK, le da el número que usted necesita, el que yo le voy a dar, y lo va escribiendo, y cuando ya lo tenga le da OK. Luego le da atrás, ese botón atrás, baja hasta donde diga ahí. Ah, bueno, tiene que verificar que esté configurado en activado el TCP/IP. Y aquí simplemente digita la dirección IP. Cuando ya esté, le dan salir. Y ahí sí yo sigo el trabajo desde el computador. ¿Listo, Lisa?